14 de agosto, como ya se mencionó, del año 2008, el liderazgo de la IBI y su membresía fue sorprendida por el anuncio de que el templo que teníamos hasta ese momento había sido destruido por completo por un fuego. Y eso obviamente hizo levantar todo tipo de preguntas porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de propósito y no un Dios de accidente. Yo estaba en la Romana y tuve que regresar y antes de llegar aquí Dios comenzó a mostrar también su gracia porque alguien me llamó para ofrecernos un local en un segundo piso que tenía básicamente la misma dimensión que el templo que teníamos. Y otra persona llamó para ofrecernos en donación unas 550 sillas, que era más o menos lo que teníamos. De manera que yo no había todavía contemplado la iglesia quemada y Dios estaba mostrando su gracia. El fuego ocurrió en un tiempo de vacaciones, lo cual fue una gran bendición porque no habían niños o jóvenes durante el colegio, durante horas de clase, pero ocurrió una mañana en que había una reunión de profesores y ellos pudieron ver el humo salir y dar la primera voz de alerta, de manera que ambas cosas las consideramos como parte de las bendiciones. Ciertamente hubo mucha pérdida material, pero no hubo ninguna pérdida humana. La, la membresía se volcó en ayuda desde el día uno hasta que regresamos al mismo lugar seis meses después con los mismos elementos que habíamos tenido meses anteriores. El colegio Ashton, muy graciosamente o muy voluntariamente, nos prestó sus facilidades para celebrar allá las escuelas la escuela dominical durante ese periodo y mucha gente se ofreció como profesor y como profesoras para impartir ese, esas clases durante ese periodo y entonces hoy aunque nos tocaba un, un pasaje distinto en el libro de los hechos el pastor luis núñez que tiende a recordar mucho a la ibi su historia mucho más que yo me Recomendó que, ¿por qué no hacíamos un mensaje que pudiera hacer alusión a esa historia, a ese evento, y que pudiéramos conectarnos con donde nosotros estamos hoy? Y yo recuerdo que yo prediqué una serie de tres sermones sobre el propósito de Dios en las tribulaciones. Y mi primer sermón fue sobre el personaje Job. Y mis segundos dos sermones fueron sobre el personaje Pablo, el apóstol Pablo. Y yo he querido entonces en el día de hoy hablar de ambos personajes. No necesariamente repetir las mismas cosas que dije en aquella ocasión, pero hablar de ambos personajes porque yo creo que ellos tienen cosas que enseñarnos. Y yo he titulado mi mensaje hoy, conocer a Dios íntimamente requiere sufrir proporcionalmente. Pastor, mejor déjeme sin sufrir entonces. Conocer a Dios íntimamente requiere sufrir proporcionalmente y los, las ilustraciones bíblicas están ahí de sobras. A mayor sufrimiento, mayor conocimiento de Él, Siempre y cuando nosotros hayamos aprendido a sufrir bien. Y con eso yo quiero recordar el fuego de esa ocasión y meditar entonces un poco acerca de lo que yo acabo de decir. Volviendo al fuego, nosotros hablamos en esa ocasión que el fuego no podía ser fruto de un mero accidente, porque nuestro Dios es un Dios de propósito y algún propósito tendría él con permitirlo y la pregunta no era si había un propósito, sino cuál era el propósito. Y que esa no era una pregunta tan fácil de responder porque eso requiere reflexión, introspección y tiempo para ver qué era exactamente lo que Dios quería comunicarnos o enseñarnos. Nosotros tuvimos poco tiempo después un tiempo de confesión donde... Gente pasó al micrófono, no estábamos ni siquiera en, esta, en nuestra iglesia, estábamos en, una, en la iglesia del bíblica del Señor Jesucristo, en un salón que nos habían prestado y donde la gente pasó al micrófono y lo menciono para aquellos de ustedes que no estuvieron allí y, y hubo confesión de orgullo de la iglesia que teníamos y del templo que teníamos y del pastorado y del liderazgo y eso pues realmente... Sirvió de bien para poder recordar que las bendiciones habían venido de Dios y que no había nada de que nosotros orgullecernos. Al mismo tiempo, el fuego nos sirvió para parar una inversión que íbamos a hacer de ocho millones de pesos para agrandar un lado de la iglesia que apenas nos iba a dar unas sillas y en realidad al final determinamos hubiese sido muy mala inversión. Eso apresuró el que nosotros quisiéramos construir en este lugar e invertir ese dinero que se iba a invertir allá, invertirlo aquí y entonces comenzar a construir lo que hoy nosotros tenemos. Para algunos dijimos que a la experiencia sirvió como una experiencia preventiva en el sentido como la tuvo Pablo, que fue al tercer cielo y Dios le dio un aguijón en la carne para que él no se enalteciera de las revelaciones que él había visto y decíamos entonces que quizás Dios también estaba usando este evento para que nosotros o algunos de nosotros no nos enalteciéramos de lo que quizás él iba a darnos en un futuro. Dijimos que quizás para otros la... La experiencia representó algo más bien punitivo por el grado de orgullo quizás que estamos experimentando por la iglesia o el liderazgo o el pastorado que la iglesia tenía. Y dijimos que para otros quizás fue simplemente un asunto correctivo de corregir el, el rumbo por donde quizás nos estábamos uh, dirigiendo y que en la reflexión... Dios nos estaba ayudando a corregir todo, todo eso. Pero al mismo tiempo también hicimos mención de algunos riesgos que teníamos que tener pendientes y que no podíamos olvidar. Y uno de esos riesgos era que fuéramos a pensar, como lo escuché más de una vez, que de la misma manera que Dios bendijo a Job doblemente al final de la historia, que Dios nos iba a bendecir doblemente a nosotros también al final de nuestra historia, y la realidad era que no había ninguna garantía de que eso fuera a ocurrir de esa forma, porque Dios no está comprometido con pasar su iglesia o alguno de sus hijos por circunstancias donde al final haya una doble bendición. Él lo ha hecho en ocasiones pero no hay garantía de que ese fuera a ser el caso. Dijimos también que no debíamos apresurarnos a salir de nuestra, de nuestra prueba porque nos hacía falta nuestra comodidad. Decíamos, no salgamos de la crisis tan rápidamente uh, porque Dios tiene algo que enseñarnos y que recordáramos que la comodidad es buena, pero no necesariamente forma el carácter. Decíamos también que es bueno tener recursos, pero que los recursos no necesariamente nos llevan a confiar en Dios. Y dijimos también que el tener las necesidades cubiertas es bueno. ¿Quién no, tiene, quién no quiere tener sus necesidades? cubiertas, pero que no necesariamente eso contribuye a la vida de dependencia de nuestro Dios. Yo me imagino que la mayoría de ustedes, o quizás ninguno, se recuerda de alguna de esas advertencias que hicimos en el primer mensaje, pero lo hicimos y no queríamos uh, olvidarlo en el día de hoy. Un segundo riesgo que mencioné en esa ocasión que teníamos que... Tener en cuenta es que, como la comunidad de creyentes se unió, que nos fuéramos a levantar muy rápidamente, a regresar al mismo lugar, y que llegáramos a pensar que, en nuestros esfuerzos, como la unión hace la fuerza, que en nuestros esfuerzos nosotros nos habíamos levantado y no Dios. Había un tercer riesgo que teníamos que pensar y es que llegáramos a la conclusión de que simplemente esto fue un accidente, que los accidentes ocurren y este fue un accidente más. Y ciertamente los accidentes ocurren, pero ninguno fuera de lo que es el control de nuestro Dios. Corríamos un cuarto riesgo de amedrentarnos, habíamos empezado una lucha en contra del Evangelio de la Prosperidad y en contra de los falsos maestros, idealmente en ese momento la lucha estaba candente y que nosotros pudiéramos amedrentarnos y entonces querer mermar la lucha en contra del falso Evangelio y hablamos de eso también. Y finalmente mencionamos un quinto riesgo y es que nosotros entendiéramos que... Ciertamente debíamos hacer revisión de nuestras propias vidas, pero que cada uno de nosotros comenzara a hacer revisión de la vida del otro y no de la vida de nosotros. Y que comenzáramos a decir, bueno, yo creo que esto pasó porque fulano estaba tan orgulloso de su iglesia o estaba tan orgulloso de su, de su liderazgo o del desarrollo en vez de que cada uno de nosotros hiciera introspección y descubriera dentro de sí lo que Dios estaba tratando de comunicarnos. Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de todo eso con luz de detalle. No, no lo creo, porque al revisar mi mensaje de esa ocasión ni yo mismo lo recordaba. Pero yo quise hablar en el día de hoy pensando sobre la experiencia y hablar acerca de cómo el conocer a Dios íntimamente requiere sufrir proporcionalmente. Y yo llegué a esa conclusión la primera vez que leí un texto del apóstol Pablo, que lo voy a leer a partir de la nueva traducción viviente, que dice lo siguiente, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. El apóstol Pablo une dos ideas. Número uno, yo quiero conocer a Cristo. Pablo está diciendo eso 30 años después de haberlo conocido. De manera que yo no creo que el apóstol Pablo está diciendo que Él quiere conocer más datos históricos de Cristo, ni que Él quiere conocer más de las cosas que Él enseñó. 30 años después, después de haber estado en el tercer cielo, Pablo está diciendo, yo quiero conocer más a Cristo. Y número dos, al mismo tiempo, él une esa idea con el hecho de que él quiere participar de los sufrimientos de Cristo. Es como si Pablo entendiera que conocer una cosa es conocer la otra. Es como si Pablo estuviera ayudándonos a entender que para conocer a Cristo más íntimamente, aún 30 años después de haberlo conocido y aún después de haber estado en el tercer cielo, la única manera de poder participar en dicho conocimiento tan profundo era participando al mismo tiempo de sus padecimientos. Pablo llegó a conocer eso. Pablo llegó a entender que si él iba a conocer el poder que levantó a Cristo de, de entre los muertos, él tendría que vivir circunstancias tan debilitantes que solamente el poder de la resurrección lo pudiera sostener en esas circunstan circunstancias. ¿Entendieron esa parte? Pablo entendió que para él poder conocer el poder de la resurrección, aquello que levantó a Cristo de entre los muertos, la única manera de él poder llegar a conocer tal poder es habiendo pasado por circunstancias tan debilitantes que solamente un poder de esa magnitud lo hubiese podido sostener. Y eso es parte de lo que Pablo está pensando. Pablo habla de conocerle a él refiriéndose a Cristo. Nosotros tenemos que entender otra vez que él no se está refiriendo a más detalles, a más de las cosas que él enseñó, sino que la palabra aquí conocer tiene otra connotación, tiene otra acepción cuando tú la miras en el lenguaje original y es conocer a alguien más íntimamente a través de experiencias más cercanas con esa persona. Pablo está diciendo, yo quiero conocer a Cristo más íntimamente a través de experiencias más cercanas con Cristo. Pero al mismo tiempo, él entiende que la única forma de él tener experiencia más cercana con Cristo es a través de los padecimientos de Cristo mismo. Pablo quiere tener nuevas experiencias, más íntimas, más profundas. Él quiere vivir el poder de la... Él quiere conocer el poder de la resurrección. ¿Qué que fue eso? Que, ¿Que tuvo el poder de levantar a Cristo mismo y dejar la tumba vacía? Uh, Pablo sabe que a veces la vida cristiana resulta tan pesada porque nosotros estamos tratando de salir por el esfuerzo humano de una situación de donde tú solamente puedes salir a través de la experiencia del poder de la resurrección. Y quizás Pablo conoció eso en el judaísmo, a través del esfuerzo humano, y Pablo está diciendo, esa no es el tipo de experiencia que yo necesito ni que yo quiero conocer, yo quiero conocer... Otro tipo de poder, el poder de Dios, el poder que creó el universo. Yo quiero crea, conocer el poder que levantó a Cristo entre de los muertos, porque ese es el poder que me va a levantar a mí de mi muerte. Y Dios diseñó la vida cristiana y nuestra santificación para que ocurriera capacitada por el poder de la resurrección pasar de la muerte a la vida como tú y yo pasamos requirió el poder de la resurrección pasar de tener la imagen del hombre viejo a la imagen de cristo requirió del poder de la resurrección los deseos que tu carne tienen no se vencen con el poder de la carne créemelo las pasiones del hombre viejo no se conquistan con el poder de ese hombre viejo. Las debilidades de mi carne no desaparecen a través del poder de la carne. Hay una sola forma de poder destruir dichas debilidades, si es a través del poder de la resurrección, pero la única manera como yo puedo conocer el poder de la resurrección es si Dios me permite pasar por circunstancias donde solo el poder de la resurrección me puede sostener, y donde yo pueda mirar para atrás y poder decir ciertamente, Él no solamente me sostuvo, sino que Él me sostendrá. La ira que muchos de nosotros experimentamos y que domina a muchos de los hijos de Dios es más poderosa que los deseos de no herir a tu hermano. Y conquistar esa ira va a requerir el poder de la resurrección. La pérdida de un ser querido, el vacío que deja sobre todo cuando tiene que ver con un esposo, con una esposa, con un hijo, con una hija, el vacío que eso produce no es algo que puede ser llenado por ninguna otra cosa que no sea el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. De eso es que Pablo está hablando. Pablo está diciendo, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocerlo más íntimamente. Yo quiero conocer más su naturaleza. Yo quiero conocer más de ese poder, pero yo sé que la única manera de yo poder hacer eso es si yo paso por experiencias tan debilitantes que yo requiera de ese poder para ser sostenidos. El poder de la resurrección no es simplemente un hecho histórico que pasó hace dos mil años. No, 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 es una experiencia constante, es un poder dinámico que Dios ha depositado en nosotros, en nuestro interior, para que por medio de ese poder de la resurrección yo pueda vencer lo que de otra manera es invencible. La pregunta entonces que muchos quizás estarían haciendo es cómo experimento ese poder de la resurrección. Y Pablo está diciendo, pasando por dificultades proporcionales al poder de la resurrección. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, afirma Ken Hughes. Son dos principios que se interpretan mutuamente. ¿Escuchaste eso? Este autor dice que la, el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos son dos principios que se interpretan mutuamente. En la medida en que yo participo las dificultades de la vida cristiana, en esa misma medida Dios viene. Dios viene a mi encuentro, Dios viene a mi, a, a mi lado, Dios viene a sostenerme y en el venir a mi lado me hace experimentar el poder que me ayuda a soportar las dificultades que le está permitiendo en mi vida. El apóstol Pablo escribe a los corintios y escribe algo como esto en su segunda carta, en el capítulo 4, el 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. escuchaste esto? Nosotros somos los vasos de barro y en estos vasos de barro Dios ha colocado el evangelio y Dios nos ha pedido predicar el evangelio a través de vasos de barro, para Él producir grandes conversiones, para que nosotros podamos percatarnos de que la grandeza del poder es de Dios y no de nosotros. Y Pablo entonces agrega... En la misma carta dice: Nosotros somos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. <coughs> Derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, sus padecimientos, sus dificultades, para que también la vida de Jesús, su poder, el poder de la resurrección se manifieste en nosotros. También tú puedes ver entonces la proporcionalidad que Pablo está tratando de establecer entre el poder de la resurrección y las experiencias debilitantes de la vida. Cuando la vida de Jesús se manifiesta en nosotros, se manifiesta de una manera tan poderosa porque nosotros nos encontramos en circunstancias tan debilitantes. Que Jesús dice, yo tengo que manifestarme en la vida de este, mi Hijo, para que Él no pierda su esperanza. Escucha cómo Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 5 y le dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora Pablo te va a gloriar y aplaudir las tribulaciones. ¿Y qué, ¿Qué es esto? ¿Era un masoquista? Y Pablo dice, no, 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 sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. El carácter probado es el fruto de la paciencia. Y la paciencia es el fruto de esperar en medio de la tribulación en Dios conforme a sus promesas. De acuerdo con este versículo, el carácter probado es aquel que se forma a través de tribulaciones donde Dios deshace en nosotros el orgullo, la amargura, la ira, el resentimiento, todo lo que no se parece a Cristo. Entonces Pablo está estableciendo la necesidad de que para conocer a Cristo profundamente yo necesito sufrir proporcionalmente. Él quiere conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, así tú le llegas a conocer. La mayoría de nosotros no queremos esas experiencias. La mayoría de nosotros preferimos evitarlas. Hermanos, no olvidemos que nosotros sufrimos para ser conforme hechos a su imagen. ¿Quiere ser hecho conforme a su imagen? No hay otra manera de llegar ahí que no sea a través del dolor. Padecemos para experimentar su poder. Nosotros somos afligidos para ser consolados más íntimamente. Ahora, lamentablemente muchos de nosotros, si somos honestos, preferiríamos no ser conformados a su imagen y evitar el sufrimiento. Sí o no? Muchos de nosotros elegiríamos no experimentar el dolor, aunque sí quisiéramos experimentar su poder. Señor, yo quiero experimentar tu poder, pero sin nada de dolor. Y el Señor dice, ¿cómo experimenta el poder de cuando yo te sustento si tú no has llegado al fin? De tu fortaleza. Y muchos preferiríamos no conocer a Cristo más íntimamente si con eso evitaríamos la aflicción. No, no, pastor, mire, ya yo lo conozco, ya yo soy salvo. Ya con el nivel que yo tengo de conocimiento de él, yo voy a entrar a la gloria. Dejémoslo ahí. Yo no necesito más conocimiento más profundo. Dejémoslo ahí y evitémonos más aflicción. En la primera carta de Pablo a los filipenses, escucha lo que él les dijo. A vosotros os ha concedido no solo creer en Él, creer en Cristo, sino también sufrir por Él. A nosotros se nos han dado dos privilegios. Uno, conocer a Cristo, ser salvo. Y el otro privilegio que viene con el mismo paquete es cuál, sufrir por Él. Porque conocer a Cristo requiere sufrir. Con Él. Conocerla a Cristo íntimamente requiere justamente pasar por estas tribulaciones donde Cristo vendrá y nos acompañará. Por eso esos sufrimientos nos traerán un, un conocimiento mucho más íntimo. Lo increíble es que Pablo está hablando de esto 30 años después de conocer a Cristo. Pablo está hablando después que Él ha estado en el tercer cielo. Pablo está hablando después que él ha pasado una serie de vicisitudes y después de eso él dice, no, yo todavía quiero conocerlo más íntimamente y eso va a requerir más sufrimiento y está bien, porque así es que yo quiero conocerlo. Pablo es consistente cuando le escribe a los filipenses, cuando le escribe a los corintios, cuando le escribe a los tesalonicenses, él es consistente en estas ideas. Escucha lo que le dice a los tesalonicenses en su primera carta en el capítulo 3, versículo 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Ustedes están siendo afligidos, no se inquieten. Porque vosotros mismos sabéis que para eso hemos sido destinados. O sea que nosotros fuimos salvos para ser afligidos, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Claro, Pablo le describe a, 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 a Timoteo y le dice, todo aquel que quiere vivir una vida santa padecerá o será perseguido. Y Pablo es consistente. No solamente cuando le escribe a los filipenses y cuando le escribe a los corintios, Pablo es consistente ahora cuando le escribe a los corintios acerca del Dios de toda consolación. Y escucha lo que él le dice en el capítulo 1, versículo 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Okay, primera parte. pablo dice nosotros fuimos abrumados en asia de tal forma que yo perdí toda esperanza de que iba a salir con vida. yo llegué a ser yo llegué a experimentar el, el, la abrumación a tal medida que en realidad yo pensé que ya terminamos hasta aquí llegamos. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. En mi interior yo estaba convencido que, como diría en inglés, this is it. Esta es la muerte. ¿Y por qué Dios permitió eso? Escucha ahora. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permitió que su apóstol, yo no le quiero llamar preferido, pero su apóstol estelar llegara a la convicción interna de que él tenía una sentencia de muerte de la cual él no iba a salir, para cuando él llegara en ese momento Dios poder intervenir, sacarlo de la situación, para que él llegara a aprender que la confianza tenía que tenerla puesta en Dios y no en nosotros. ¿Te imaginas eso? Déjame aprovechar este tiempo para darte un testimonio personal. Porque en el caso de Pablo, la liberación de Pablo, en el momento cuando él pensaba que iba a morir, fue proporcionar a la amenaza. La liberación de Pablo fue proporcionar a la amenaza. Entonces, déjame darte un testimonio personal no de manera orgullosa, pudiera ser más bien de manera vergonzosa. Por años, varios de ustedes, algunos verbalmente, otros vía devocionales, me estuvieron diciendo, advirtiendo de mi necesidad de descanso. Y como tú estás viviendo en un síndrome de adrenalina, tú no lo sientes. Tú tienes toda la, toda la energía del mundo y piensa de qué que esta gente me está hablando cuando te sientes tan energético. Y continúas tu trabajo. Pero llegó el año... 2018. Y Dios junto una serie de experiencias para convencerme de la realidad. En enero de este año Um, fruto de 48 años de diabetes pues me detectaron una retinopatía diabética bilateral que ha requerido más de 2.200 disparos de rayo láser a cada retina o sea 20 o 25 viajes al retinólogo y todavía no terminamos con un sangramiento al ojo izquierdo que todavía no me da la visión completa que se supone que debo regresar a tener. Junto con eso, pues descubrimos tres hernias vertebrales, una a nivel cervical, una a nivel torácica, una dos a nivel lumbar. Y junto con eso todo en cuestión de dos o tres semanas, a uh, una gastritis atrófica, que no es la gastritis típica que tú mejoras reduciendo la acidez, porque no es superproducción de ácidos, sino es algo inmunológico para el cual no hay gran tratamiento. Eso junto entonces a otras experiencias físicas, emocionales, espirituales, me ha llevado a la debilidad y me ha convencido no de la necesidad, sino de la obligatoriedad que yo tengo en este momento de reducir las revoluciones a las cuales yo venía operando. De aquí a diciembre yo tenía 10 viajes internacionales. Cancelamos 7 en virtud de lo que acabamos de hablar. Y de esa misma manera haremos algunos cambios y ajustes. En lo que queda de año dentro de lo que es el funcionamiento de la iglesia. Este es mi tiempo de conocer a Dios más íntimamente. Este es mi tiempo de esperar en Él. Este es mi tiempo de refugiarme en Él. Este es mi tiempo de confiar en Él. Este es el tiempo de decir como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. De manera que Dios tiene sus formas y Dios tiene sus tiempos. Pero tarde o temprano Él se hace oír. Pero hay, no hay otra manera de experimentar el poder de la resurrección a menos que tú pases por estados de debilitamiento donde lo único que te puede sostener es el poder de la resurrección. Habiendo mencionado a Job, yo quisiera en el tiempo que me queda hacer algunos apuntes acerca de la vida de Job. Algunos de ustedes recordarán un excelente mensaje que Jairo predicó acerca de Job y hablé con él ayer o anteayer para ver exactamente qué fue lo que él había predicado, porque no quería trillar sobre el mismo terreno, pero yo quería mencionar algunas cosas. De manera que algunas cosas sonarán en común, pero nosotros sabemos que... Uh, Job perdió en un solo día todas sus posesiones, perdió a sus diez hijos. Y Job se levanta, rasga su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra. Adoró <coughs> y dijo: <coughs> Perdón, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Luego, Satanás afecta la salud de Job, lo llena de llaga y lo atormenta severamente. Pero el libro de Job es uno de los libros más complejos de entender, porque es como si Satanás hubiese sido un perro feroz que le cae atrás a Job y comienza a devorarlo. Posesiones hijos, su propia vida. Lo intrigante de la historia es que ciertamente Satanás es como un perro salvaje, pero Satanás tiene una cadena. Y la cadena está en manos de Dios. De manera que la pregunta es, ¿cómo es que Dios sostiene la cadena de un perro feroz que está atacando a un hijo que él ha llamado intachable? ¿Cuál es la intencionalidad de tal experiencia? ¿Qué es lo que Dios anda buscando cuando él sostiene la cadena en sus manos? Diez hijos han muerto, todo lo ha perdido. Job está siendo devorado. El perro no anda suelto, el perro tiene su cadena y tiene un amo, y el amo es, es Dios mismo. De manera que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué, qué, qué estaba buscando Dios en la vida de Job? Y cuando uno. Estudia el libro de Job con detenimiento, tú descubres que Job no está en un campo de batalla, de guerra espiritual. No, 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 no. Job es el campo de batalla. Job no está en un lugar donde hay una guerra espiritual que se está librando. No, no. Él es el campo. Él es el lugar sobre el cual se está llevando el ataque. Él es el atacado, Él es el devorado, Él es el que está sufriendo las pérdidas. De manera que cuando hablamos de Job, no podemos hablar de que Job estaba en medio de una guerra espiritual y que Él se constituyó como en uno de los miembros de la guerra. No, no, Job es el campo de batalla. Satanás llegó a llenar la mente de Job de tal imágenes que eran aterradoras. En la psiquiatría moderna le llamarían a estos pensamientos catastróficos, porque la psiquiatría no va a creer en pensamientos o ideas o imágenes espirituales. Pero Satanás llenó a Job de pensamientos similares. Escucha lo que dice el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente, yo estaba solo y la gente está durmiendo profundamente, durante la noche me llegó una imagen. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Este, estos son los huesos del hombre que cuando pierde a sus diez hijos dice jehová Dios, jehová quitó bendito sea el nombre del señor él está temblando un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta estos no son los pelos de punta del pastor miguel núñez estos son los pelos de punta del hombre que sabe adorar a Dios de primera instancia a la pérdida de sus diez hijos. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. ¡Wow! Perdí lo que tenía, perdí mis diez hijos, perdí mi salud, me llené de llagas. Y ahora tengo imágenes mentales reales que me paran los pelos de punta. Obtenía tres amigos. Tres amigos que durante una semana hicieron su mejor trabajo, no hablaron. Tres amigos que durante una semana estaban reflexionando y haciéndole compañía a Pero pasada la tercera semana, ellos concluyeron que Job no podía estar bajo tal ataque si no había pecado en Job. Y ellos pasan de ser compañeros de Job a ser acusadores de Job. Se convirtieron en los fiscales de Job. Y cuando tú escuchas algunos de los argumentos, algunos de los argumentos realmente parecen sólidos. Algunos de sus argumentos parecen más sólidos que los argumentos de Job. Hasta que tú llegas al final del libro y te encuentras en el capítulo 42, versículo 7 lo que Dios dice y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job el Señor dijo a te Temanita se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job eso es una, eso es una expresión extraña ¿sabes por qué? porque hay momentos en que Job pierde los estribos hay momentos en que, Dios, en que Job acusa a Dios. Y al final del camino, Dios, a pesar de las acusaciones de Job contra Dios, que eran injustas, le dice a estos amigos, ustedes no han hablado lo recto como Job lo hizo. Durante los argumentos, las opiniones de Job sonaban más débiles que los argumentos de sus tres. Amigo, pero al final a quien Dios justifica es a Job. Y la mayor frustración de Job es que él no puede tener una audiencia con Dios. Job estaba convencido de que Dios tenía la respuesta. Dios, Job estaba convencido de que si él hablaba con Dios, Dios le iba a responder. Y que cuando Dios le respondiera, él iba a entender. El problema fue que Dios finalmente le da la audiencia a Job y resulta que Job tiene una serie de preguntas y Dios no le contesta una sola de sus preguntas y le hace 63 preguntas a Job y le dice, ok, ahora tú me contestas. Es como si Dios hubiese tomado a Job en un viaje a lo largo de toda su creación, le enseña todas las pléyades y le enseña todo lo que él ha creado y le enseña los monstruos marítimos y demás, y le dijera: Ok, Job, explícame ahora de dónde vino todo esto. Si tú no tienes explicación de cómo funciona el mundo físico, mucho menos explicación tendrá de cómo funciona el mundo moral. Si no conoces lo que ves, mucho menos conocerás, si te lo explico, lo que no puedo ver. Dios pudiera explicarnos cómo él hizo el universo, no lo entenderíamos. Dios pudiera explicarnos por qué él permite estas cosas, como la lucha que se dio sobre la vida de Job, pero probablemente tampoco nosotros entenderíamos por qué el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Lo interesante es que al final de la historia, Job respondió al Señor y dijo, Señor hizo 63 preguntas y esta es la respuesta de Job. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ah, antes no lo sabía. De manera que Dios está llevando a Job a un entendimiento más profundo de quién Dios es. ¿Cómo? a través del dolor y el sufrimiento y el padecimiento. Lo primero es que yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Cómo? Por las preguntas que me hiciste del universo físico que formaste, de las cuales yo no tenía la menor idea de cómo responder. Job sabía que Dios era justo, pero parece que no sabía que Dios era omnipotente. Escucha a Job ahora. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Parece que, que de alguna manera Job pensaba que este ataque que venía de Satanás era algo que, como si Satanás fuera un perro que tuviera la misma fuerza con Dios que Dios, y que Dios hubiese estado diciendo bueno Job, yo estoy haciendo mi mejor trabajo, pero, pero no lo logro. No, no, no. So, Job aprendió a través de esta experiencia dolorosa que ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Job aprendió que lo que Dios se propone hacer, nadie en el universo lo puede evitar. Al final de la historia... Job uh, confiesa su ignorancia Escucha, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía Yo, yo he hablado de cosas que, que yo quería entender Pero que yo realmente no sabía ¿Y cómo la descubrió Job? A través de experiencias dolorosas, difíciles a, a, a través de experiencias y de imágenes, de noches y, y, y cosas que él experimentó, que antes, nunca antes había experimentado, pero que lo llevaron a conocer a un Dios que él no conocía tan bien. Es obvio que la experiencia de Job, inexplicable, de dolor, de sufrimiento, sin razón, tenía por propósito el que Job llegara a conocer a Dios de una mejor manera. Yo no sé si ese era el único propósito que Dios tenía con Job, pero si hay uno que queda abundantemente claro y descrito, es que Dios quería que Job... Llegar a un mejor, mayor, más profundo conocimiento de quien él era. Y cuando Job termina de conocer a Dios de esa manera, Job dice: He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Te estás escuchando dos cosas ahí que llaman poderosamente mi atención. Número uno, Job dice, yo he hablado de tal manera, con tal insensatez, que yo tengo que arrepentirme en pueblo y ceniza. A pesar de que Dios dice que Job habló bien acerca de él. No sé exactamente cuál parte, pero Job entiende, aquí hay una parte de la cual yo tengo que arrepentirme. Ahora, lo que a mí más me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, es que el hombre que responde a la pérdida de diez hijos en un mismo evento y de todas sus posiciones en un mismo día, que responde de rodillas en un acto de adoración, diciendo Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el hombre que cuando termina de conocer a Dios de la manera que lo llega a conocer, dice, perdóname, pero era que yo solo te conocía de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir que si en el día de hoy nos dan la noticia de, lo que, de que lo que hemos perdido todo y hemos perdido los diez hijos que teníamos, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir que nuestra primera respuesta sería una de arrodillarnos y decir bendito sea el nombre del Señor Jehová Dios y Jehová quitó levanta la mano? Y Job, que hizo eso, dice: Es que yo no te conocía. Si ese hombre no conocía a Dios más que de oídas, ¿cuánto tú y yo conocemos a Dios? Lo conocemos quizás de rumores. Y esa es una de las razones por la que Dios tiene que dejarnos pasar por la debilidad, por el dolor, por el sufrimiento, por la dificultad, porque yo necesito profundizar mi conocimiento de Dios, porque con un conocimiento superficial de Dios yo no puedo vivir una vida cristiana satisfactoria que le complazca a Él y le traiga suficiente gloria. Ah, pastor, pero entonces... Usted me está profetizando dolor que viene de camino. No, yo no lo estoy profetizando, yo te lo estoy anunciando. Que el hombre que conocía a Dios de esa manera, dice, yo no te conocía. Job desconocía la soberanía del Dios Creador, que está en los cielos y que hace lo que le pasa. Nosotros podemos tener preguntas y las tenemos, pero Dios no está obligado a contestar ninguna de nuestras preguntas. No porque Él no quiera, a veces porque no lo entendería, pero más frecuentemente quizás es porque el propósito número uno de Dios... No es contestar mis preguntas. El propósito número uno de Dios es revelar su carácter para que yo crea en Él en medio de las peores circunstancias. Y contestar mis preguntas no necesariamente revela su carácter. Su propósito número uno es revelar su carácter. Llegarlo a conocer a Él más profundamente. Porque ahí yo voy a poder estar tranquilo, en paz, sostenido en medio de las peores circunstancias. Dios gobierna el universo con una sabiduría que Pablo describe como inescrutable. De vez en cuando mi esposa y yo entramos en ciertas uh, conversaciones o discusiones o debates, como quiera que usted quiera llamarle. Y entonces a veces alguien, uno o los dos, dice: No, porque yo creo que lo que Dios está haciendo. Y ya yo he llegado al punto de decir: No, yo no sé lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces cuando tú estás pensando que Dios está haciendo algo que está en dirección derecha, Dios está haciendo algo que está completamente a la izquierda. 180 grados de diferencia entre lo que yo pienso que Él está haciendo y lo que Dios está haciendo. Porque he llegado a comprender que la sabiduría de Dios es indescifrable. Y que prefiero confiar en su sabiduría que, dice, que descifrarla. Y este es el nombre que dice el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, es que yo no te conocía realmente como yo necesitaba conocerte. Su experiencia extraordinaria de dolor, de pérdida, de sufrimiento, para que, Dios, para que Job llegara a conocerle más íntimamente. Ese es el propósito número uno. Al final, Job pasa a ser como una especie de Cristo, si tú quieres. Como, una, como, como alguien que apunta a Cristo. Escucha lo que el, versículo 40, el capítulo 42, versículo 8 dice: Ahora pues, tomar, le dice Dios a los tres amigos de Job, siete novillos y siete caneros, ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Ahora Job es el intercesor entre los tres amigos pecadores y Dios. Es como que Job es una figura que apuntaba al rol intercesor de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a traer los sacrificios, pero cuando ustedes ofrezcan su sacrificio para el perdón de sus pecados, Job va a venir y va a orar por ustedes como un intercesor, porque ciertamente a él atenderé, dice Dios, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Dios reivindica a Job. Pero antes de dejar a Job, déjame... Decirte que el libro de Job no es acerca de la persona de Job. El libro de Job es acerca de la misma persona y del mismo tema de cada libro de la Biblia. ¿Quién es? Dios, su carácter, su justicia, su amor, su paciencia, su bondad. Y alguien pudiera decir que el libro de Job es acerca del amor de Dios por Job absolutamente. Pastor, ¿y dónde usted ve el amor de Dios por Job en una experiencia como esta? Bueno, Job termina mucho más humilde. Y si termina mucho más humilde, se parece mucho más a quién? A Cristo. ¿Y cuál es la meta número uno de Dios para cada uno de sus hijos? Hacerlo conforme a la imagen de su hijo. Esta experiencia ha acercado a Job. A kilómetros de distancia a la imagen de cristo por tanto es una experiencia de amor tanto es así que dios dio a su hijo unigénito para hacernos a cada uno de nosotros conforme a la imagen de cristo y las preguntas que dios hace a job tenían todas que ver con la creación y su control soberano sobre cada suceso de la tierra, de manera que Job al final termina conociendo a un Dios en, en quien él puede confiar completamente, porque no hay nada que se salga de su control, porque, qué cosa, nadie pueda estorbar su propósito. Job sabe que Dios conoce la respuesta. Ahí no estaba el problema de Job, estaba en la audiencia que no encontraba, pero finalmente cuando Dios le da la audiencia, Job no tuvo respuestas. Lo increíble es que el libro de Santiago luego dice en 5.11 que Job fue paciente, que a pesar de toda la tribulación por la cual pasó, Job fue paciente. Y Job fue como el salmista en 43:5 cuando dice ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Cuando tu alma se ha abatido, cuando mi alma se ha abatido, es porque no he sabido esperar en Dios. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Y cada vez que tú revisas otro, otra ilustración bíblica, tú ves otra vez y otra vez que lo único que Dios está haciendo uh, cuando permite que estos hijos de Él, amados, queridos, hacen por estas circunstancias es precisamente ayudándolo a conocerle más profundamente. Isaías tiene una experiencia, un encuentro con Dios donde Él se siente undone, donde Él se siente deshecho, una experiencia completamente traumática. Para Isaías, con un encuentro con la santidad de Dios y él ve su pecado, y tú dices, pero ¿y por qué Dios hace algo como eso? ¿Dios no tenía otra forma de mostrarle su santidad? No, porque tan pronto Dios le muestra la santidad de él a uno de nosotros, nosotros entra, entramos en un trauma al vernos tan sucio. Pero, Isa, pero Dios no le dice a Isaías, ahora que ha visto mi santidad y ahora que ha visto tu pecaminosidad, sufre ahí. No. Dios llama a uno de los ángeles para que tome uno de, los, de las tenazas con un carbón caliente y pasa el carbón por los labios y limpia a su siervo y le perdona. Porque Dios quería no solamente que su siervo le llegara a conocer más profundamente en su santidad y que llegara a conocer su pecaminosidad, sino que su siervo llegara a conocer también su misericordia, que cuando lo hace sentir deshecho lo perdona. y Pedro. El evento de Pedro me tiene 10 años haciéndolo pensar. ¿Cómo es que cómo es que Cristo pide por Pedro? Le advierte a Pedro que va a negarlo. Luego ora por Pedro y la oración no funciona. ¿Es que la oración de Cristo no tuvo poder para evitarlo? Claro que no. Es que Pedro no tenía ninguna otra forma de conocer la inmensa misericordia de Dios y del perdón de Dios si él no le niega tres veces. Y cuando Cristo resucita, lo primero que Cristo quiere es que Pedro sepa que Él está vivo y que quiere verlo. ¿De qué forma Pedro iba a conocer? La misericordia de Dios en el perdón es infinita. Él se lo predijo, él lo rogó, le dijo que su fe iba a ser sacudida que había orado por él y como quiera cae. ¿Eso es una oración insuficiente? No, Pedro. Yo lo que quiero que tú sepas es que te lo dije para que cuando te ocurras y vengas donde mí encontrarás, me conocerás en la misericordia que tú todavía no conoces, que yo tengo. Y Pedro lloró amargamente. Porque si quieres conocer a Dios íntimamente, tienes que sufrir proporcionalmente. ¿Cómo, ¿Cómo experimenta el cristiano la consolación de Cristo? Si Él no pasa por una experiencia donde Él tiene que ser profundamente consolado por el dolor tan terrible que él experimenta. ¿Cómo, experimenta. ¿Cómo conoce la consolación de Cristo? Y si no la conoce, no puede luego consolar a otro con la misma consolación con la cual él fue consolado. ¿Cómo experimenta el cristiano la protección del Señor si él no se ve en una situación de peligro donde su vida prácticamente él ve que no tiene esperanza de, de salir con vida, como Pablo contaba? ¿Cómo experimenta y conoce el cristiano la suficiencia de Cristo si él no pasa por la experiencia de verse en gran necesidad, donde él no ve cómo va a ser suficiente lo que él está viviendo? Teológicamente se habla de que los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Claro que no. Para conocer la misericordia de Dios tú tienes que pecar y ser perdonado. Los ángeles conocen la gracia de Dios. Nosotros conocemos la gracia y la misericordia de Dios. Porque nosotros hemos pecado y hemos sido perdonados. Y eso es misericordia. Manera de conclusión. Volviendo a Job por un momento, si Job era el campo de batalla de esta guerra espiritual, Cristo lo fue aún más. Herodes fue tras él cuando apenas tenía quizás cerca de dos años. Satanás fue tras él cuando estaba en el desierto y lo tienta tres veces. Satanás lo tienda con la traición de Judas para desanimarlo, pero Cristo triunfa. Satanás ataca a Jesús desilusionándolo, tratando de desilusionándolo con el abandono de sus mejores amigos en el peor momento, pero Jesús triunfa. Satanás acosa a Cristo en Getsemaní y lo hace sudar gotas de sangre, pero Cristo triunfa. Satanás lo acosa en la cruz de la manera más cruel posible y Cristo triunfa el viernes sobre el pecado y el domingo sobre la muerte. Y cada tentación y cada triunfo que Cristo ganó, lo ganó a favor tuyo y mío, para que cuando nosotros falláramos en nuestras tentaciones, pudiéramos tener un abogado defensor en el cielo. Que pudiera decir, Padre, es verdad, Él fracasó en su tentación, pero cuando yo fui a la cruz, yo vencí cada tentación humana a favor de los tuyos para que ellos pudieran pasar la eternidad contigo. Yo soy su abogado defensor, yo pagué por su caída, yo pagué por su tropiezo, yo derramé sangre por su pecado. Padre, tú lo puedes recibir a nombre mío. Y es por eso que el autor de Hebreos, y con esto cierro, en 4.15 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.